Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? Bien. Vamos a empezar el tema de hoy, que es el manejo de la pareja o el estudio de la pareja infértil. Es desde el punto de vista complementario y desde el punto de vista imagenológico. ¿Sí escuchan? Sí, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar al tema. El estudio de la infertilidad es un manejo complementario, que por supuesto nos toca a los ginecólogos, subespecialistas en fertilidad. En este tema vamos a dar un manejo complementario bien estratégico y de manera somera, dándonos un punto de vista más general sobre la manera como debemos orientar la pareja infértil. Tenemos que la infertilidad es un binomio. Es un problema 50% del hombre y 50% de la mujer, dividido ese elemento de dificultad en partes iguales, bien sea porque hay elementos que contribuyen a disminución de la concentración espermática o alteraciones en la calidad ovocitaria. Es por ello donde se estudia el elemento consciente de todas las características anatómicas, metabólicas, desde el punto de vista endocrinológicas y de motilidad, bien sea tubárica, espermática o calidad folicular u ovárica a través de las diferentes técnicas dependiendo de las características de cada caso. O sea, cada pareja infértil es un mundo porque cada pareja infértil tiene diferentes componentes etiopatológicos de su problema, de su dificultad. La incapacidad para lograr, hay diferentes conceptos, ¿no? La Sociedad Española de Fertilidad coincide en que la esterilidad es la incapacidad para lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin uso de ningún método anticonceptivo. Esa pareja que no se cuida, que quiere tener hijos, pero ya pasa un año y, no tiene, y sin usar ningún método anticonceptivo, pero no logra de ninguna manera embarazo. La OMS se limita y dice, no, el periodo por el cual debemos estudiar las pacientes debe ser mayor de 24 meses. Pero a esta regla se le arreglan excepciones, se le agregan excepciones. Es la paciente que es mayor de 35 años de edad, donde se considera 35 o más que la paciente debe ser estudiada en el transcurso de 6 meses. O sea, que ella debe tener aproximadamente 6 meses. O sea, de tiempo o de plazo para lograr un embarazo antes de ser estudiada por ser una pareja infértil. La media mensual próxima de nosotros los humanos como tasa de embarazo es muy baja. Nosotros, nuestra especie, logra una tasa de embarazo aproximada, libre, sin usar método anticonceptivo, en un 20%. Es decir, que si usted tiene 100 relaciones sexuales en un mes, su probabilidad de salir embarazada, perdón, en un año, su probabilidad de salir embarazada nada más es 20 ciclos menstruales en un año, ¿sí? Entonces, 20%. 92.1% de esos embarazos en parejas estables, casadas, que tengan dos o tres relaciones sexuales a la semana, se habla de una pareja sexualmente estable. Se logra el primer en el primer año aproximadamente un 92.1% del 100% de los embarazos que se espera que logre esa pareja. Por supuesto que el 100% se representa como una unidad, cuando nosotros vemos la unidad como un elemento importante en los estudios de fertilidad. Nosotros en el mundo occidental, nuestra prevalencia de embarazo anual es de un 10 a un 20%. Es muy poca la tasa de prevalencia. Imagínense nosotros los latinos con una tasa de prevalencia de embarazo tan baja anual y tenemos una natalidad tan alta. Si fuera un poquito más alta, imagínense la tasa poblacional mundial. Pero estamos hablando, esto es prevalencia de embarazo normal, natural, sin estudios por infertilidad, ¿no? Es importante considerar conceptos. Y es allí donde hablamos de esterilidad. Es una pareja, un término que ya realmente no lo usamos, y es infertilidad. Esterilidad se denomina la incapacidad de la pareja, o sea, la pareja como tal tiene incapacidad para concebir un embarazo
tras un año de exposición regular al coito, es decir, dos o tres veces por semana, y sin uso de ningún método anticonceptivo. Cuando hablamos de ningún método anticonceptivo, estamos hablando que ni siquiera se usan lubricantes vaginales, porque los lubricantes vaginales para tener relaciones sexuales tienen muchos de ellos espermaticidas, entonces limitan la motilidad espermática y no se logra el embarazo. Entonces pueden haber problemas en la ovulación o problemas en la motilidad espermática y esto causa esterilidad. Otro concepto importante a considerar es la infertilidad. La infertilidad se denomina la incapacidad de la pareja, ¿verdad?, para finalizar, para conseguir y finalizar una gestación de manera o de forma satisfactoria. Eso quiere decir que hay parejas que logran embarazo, pero tienen una tasa de embarazo muy alta. Hay fecundación, el problema no es que no haya fecundación, sí hay fecundación, pero tenemos infertilidad en las pacientes que tienen algún fallo en su implantación. Parejas o mujeres que son, por ejemplo, abortadoras habituales, que tienen dos o más abortos seguidos o consecutivos, y que hay que estudiarle comorbilidad, al menos descartar comorbilidades del tipo inmunológico. Biológicamente, las mujeres estamos, por decirlo así, capacitadas o desarrolladas biológicamente para concebir, para embarazarnos y para llevar a cabo un embarazo hasta el final, para finalizar la gestación, para ser fértiles. Pero a medida que transcurre la vida, hay diferentes factores que bien sea desde el punto de vista multifactorial o estructuras genéticas agregadas a punto de o factores multifactoriales que influyen en que de la pareja o la mujer o el hombre sea estéril o tenga una infertilidad de pareja. Epidemiológicamente, la infertilidad, el problema de tener hijos en pareja, de conseguir un embarazo y llevarlo a término, tiene las causas por igual desde el punto de vista de la fertilidad femenina o de la infertilidad masculina. Anteriormente decíamos, no, si la pareja es infértil, no puede tener hijos, no, la culpa es de la mujer en un porcentaje más alto. Nos hemos dado cuenta que no, que por ejemplo, en la infertilidad de tipo secundaria, cuando la paciente ya ha tenido hijos previamente, la causa desde el punto de vista tubárica y el factor masculino son los primeros elementos que nosotros debemos estudiar o descartar en estas pacientes. Un 20% puede verse a causas mixtas o un 20% a esterilidad de origen desconocido. Es una paciente que le hemos estudiado todos los elementos desde el punto de vista anatómico, le hemos hecho estudios metabólicos y resulta que no damos con nada. Ese tipo de pacientes, lo más indicativo en ellas es ir a un procedimiento laparoscópico invasivo y estudiar detalladamente los órganos periféricos porque pueden haber implantes endometriósicos. Y aunque los implantes endometriósicos afecten la motilidad y el cote tubárico, cote o permeabilidad tubárica, vemos que además esos implantes secundarios de endometriosis pueden generar estímulos de mecanismos inflamatorios y esos mecanismos inflamatorios alteran la implantación del embrión y predisponen con mayor prevalencia a aumento de tasa de aborto. Hay tipos de defectos, tipos de infertilidad, ¿sí? Entonces yo puedo ver en el factor masculino, nosotros tenemos que estudiar factores metabólicos en la paciente desde el punto de vista endócrinos. En esta clase nosotros nos vamos a detallar los factores desde el punto de vista anatómico, porque son los que por supuesto vamos a hacer énfasis en los estudios imagenológicos, bien sea que nosotros hagamos una ecografía, histerosalpingografía, histerosonografía, histeroscopía o laparoscopía. Entonces vamos a hacer énfasis a los elementos anatómicos, tanto del factor masculino como del factor femenino. En el factor femenino vamos a estudiar el factor uterino, qué características tiene el útero, ¿sí? Qué deformidades encuentro en el útero,
que pueden ser contributorias a que el embrión no se implante de manera adecuada o se implante pero no empiece la replicación celular estructurada y aborte, la paciente aborte. Puede haber alteraciones en las trompas de Falopio, que son una de las más frecuentes, bien sea alteraciones tanto en la permeabilidad como en la motilidad tubárica. Otros son los trastornos en la función ovárica, como vimos, causados secundariamente por elementos anatómicos, por causas mecánicas, elementos compresivos, por tumores de ovario, por endometriosis, y que los endometriosis, las endometriosis, los focos endometriósicos, además de crear focos anatómicos a nivel del ovario, van a crear focos a distancia que desde el punto de vista inmunológico aumentan los mecanismos inflamatorios y también inhiben la fertilidad. Y otro elemento muy importante es el factor cervical. Una paciente que tenga una historia previa de patología cervical y tenga antecedentes de estenosis cervical, de conización, es una paciente que va a tener más dificultades para lograr un embarazo que una paciente que no tenga ninguna lesión en el cérvix. A nivel masculino, hay factores endocrinos en el eje central que influyen en el eje hipófisis-testículo, ¿sí? Y, por supuesto, tiroides-testículo. Pero hay factores desde el punto de vista pretesticular y hay factores a nivel postesticular. Es decir, que pueden haber elementos en el origen de la producción espermática, que sabemos que nosotros las mujeres nacemos con una carga ovulatoria desde el momento del nacimiento, que se define a las 20ava semana de vida intrauterina, se define la cantidad de ovocitos con los que vamos a nacer. Es como ver un cartoncito de huevos, todos los espacios ocupados vienen con folículos, ¿no? Así nacemos las mujeres, con un conteo específico. Mientras que los hombres tienen diferenciación y la diferenciación de sus estructuras o los mecanismos de producción espermática se renuevan cada 21 días. Entonces, si el hombre consume antioxidantes, si cambia su dieta, se aumenta, se disminuye, por ejemplo, la ingesta de radicales libres, pues vamos a favorecer que él produzca una carga espermática adecuada, que mejore la motilidad espermática. Pero también tenemos que ver, hay factores intrínsecos, por ejemplo, al mecanismo postesticular, que tienen que ver con la calidad de las erecciones que tiene el paciente, con la adecuada penetración que tenga o que el coito sea satisfactorio en la pareja. Los otros elementos son a nivel testicular, que el testículo no tenga alteraciones o lesiones o aumento de la temperatura intratesticular. Uno de los problemas muy frecuentes en pacientes que presentan infertilidad masculina es que tengan alguna alteración testicular que aumente la temperatura allí local. Tal es el caso del varicocele. Los hombres tienen los testículos, por decir así, extrainguinales, a diferencia de nosotros, que los ovarios son una estructura que se forma a nivel ya intrapélvico. Los testículos se forman en la porción inferior porque tienen aproximadamente un grado de temperatura menor y esa capacidad de tener menor temperatura permite que los espermatozoides tengan mayor motilidad, mayores elementos móviles y logren en el estudio de un espermograma, logre esa motilidad tipo A ser más satisfactoria. Hay diferentes causas de la infertilidad. Como vimos, pueden haber problemas de ovulación. Los problemas de ovulación son muy frecuentes en pacientes con ovario poliquístico o en pacientes que tienen desequilibrio hormonal. Un desequilibrio hormonal puede ser una paciente, por ejemplo, que tenga un aumento de testosterona, como en el caso del ovario poliquístico. En el caso del síndrome de Noonan, que es un síndrome que es predominantemente androgénico y los andrógenos debilitan la calidad ovocitaria. La obesidad se está convirtiendo en una enfermedad generalizada, o sea, es la patología de los tiempos, decimos nosotros, porque la obesidad está afectando tanto la producción de radicales libres, produce radicales libres y los radicales libres son ovulotóxicos y embriotóxicos. Entonces, una paciente obesa tiene un montón de factores de riesgos que le contribuyen tanto a limitar la posibilidad de un embarazo,
así como aumentar el momento en que ella tenga más opciones de tener amenazas de aborto. Otras cosas son el baja reserva folicular. Conociendo a una paciente con baja reserva folicular, aquella señora que tiene menos de 6 folículos en la fase folicular temprana en cada ovario. Entonces puede ser una paciente conocida como una señora baja respondedora. Una paciente conocida como baja respondedora es aquella paciente que mensualmente tiene una probabilidad mucho menor de ese 20% de lograr un embarazo. Y que nosotros las mujeres esa baja reserva folicular muy probablemente esté asociada a nuestra edad, porque aproximadamente una media entre los 32 años empieza a bajar nuestra reserva folicular hasta bajar un poco definitivamente entre los 40 y 42 años en alguna paciente. Hemos visto que en las pacientes con ovarios poliquísticos la reserva folicular se mantiene un poco más elevada en el transcurso de la vida después de los 35 años. Sin embargo, ellas tienen la tendencia a aumentar, a disminuir esa capacidad ovulatoria con una baja calidad ovocitaria. Podemos tener también problemas uterinos y los problemas uterinos pueden ser malformaciones congénitas que las observamos cuando estudiamos volumetría uterina. Esas malformaciones congénitas o alteraciones en la anatomía del útero pueden dar modificaciones en la implantación del embrión. Pueden haber causas de infertilidad masculina reflejadas en problemas en la calidad del semen. Esos problemas están dados muchas veces por varicoceles o varices que aumentan el calor a nivel de los testículos. Pueden haber traumatismos testiculares o accidentes o torsiones testiculares que disminuyan la calidad de los espermatozoides. La diabetes está estudiada como un elemento de disminución de la calidad de los espermatozoides. Enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y la sífilis. Y la obesidad por aumento de los radicales libres. Por supuesto que puede haber un desequilibrio hormonal, un paciente con hipoandrogenismo y por supuesto con disminución del deseo sexual en pacientes con determinada edad. Sin embargo, al parecer la edad masculina no es un factor que está directamente relacionado con la calidad de los espermatozoides. Y pueden haber desórdenes genéticos intrínsecos. La edad femenina, al aumentar la edad, disminuye la fertilidad. Hablábamos de un promedio entre los 32 y 35 años. Y entre los 20 a 24 años podemos alcanzar un 86% de la fertilidad. Y entre los 30 y 34 años, un 52%. Ya, disculpe un momento. Disculpe. La infertilidad de causa masculina hay una reducción lineal a partir de los 42.5 años. Esto en diferentes estudios es controvertido porque otros autores comentan que la edad masculina no es un factor prevalente en la contribución a la fertilidad. Entre los 20 y 24 años, los hombres tienen una tendencia igual que las mujeres y disminuyen a medida que transcurren la edad con una media de 42 años. Luego de un año de relaciones sexuales frecuentes, no programadas, en ese momento cuando la paciente llega a nuestra consulta ginecológica o a la consulta con obstetriz, con la médico de familia, ella decide estudiar la pareja cuando tiene más de un año con relaciones sexuales frecuentes, no protegidas, sin lograr embarazo. En mujeres mayores de 35 años,
ese tiempo de espera es de aproximadamente 6 meses. La edad masculina no impacta significativamente la fertilidad. Es por eso que vemos pacientes o señores después de los 50 años que tienen hijos y hasta más cantidad de hijos que los que habían tenido en toda su vida, porque la calidad espermática se renueva cada 3 semanas y depende, por supuesto, de la comorbilidad asociada. Y aquí entran los componentes endocrinos maternos, bien sea patología tiroidea, patología endocrinológica o, por supuesto, la endometriosis. Es importante orientar el estudio de la pareja infértil, hacer una anamnesis completa. La anamnesis completa es una anamnesis dirigida en la consulta. Primero, el tiempo que tiene de infertilidad, bien sea primaria, cuando nunca ha tenido hijos, o secundaria, cuando no ha tenido hijos, ha tenido hijos, pero en este momento, en esta relación de pareja, que tiene más de un año, no logra embarazo. O la señora tiene más de 35 años durante 6 meses sin protegerse, no logra el embarazo. Tenemos que estudiar en esa pareja si tiene una frecuencia sexual adecuada, estable, entre 2 a 3 veces por semana. Tenemos que hacer las preguntas indiscretas, porque justamente si se va a estudiar la pareja con la finalidad de procreación, hay que ser específico. Hay que interrogar a la paciente si ella tiene dispareunia, si la dispareunia es profunda o si es superficial, si le limita la actividad física diaria. Ese es un elemento contributorio para que nosotros entendamos que muy probablemente la patología que presenta la paciente pudiera ser tubárica. Una paciente que llega a la consulta, que después de usar tacos tiene mucho dolor, dolor pélvico localizado, pudiera tratarse de lesiones en las tubas, ¿sí? Entonces habría que estudiarla porque probablemente ese edema tubárico genera mecanismos inflamatorios en la pelvis, elementos de respuesta, y ella secundariamente los manifiesta como un dolor a la compresión de las estructuras pélvicas. ¿Dónde, si tiene dolor pélvico crónico? ¿Cuáles son las áreas de dolor pélvico crónico? Entender cómo son las menstruaciones. Si la paciente ovula todos los meses, ya nosotros debemos entender que la paciente menstrua todos los meses. Paciente que da menstruaciones todos los meses, una paciente ovulatoria hasta que se demuestre lo contrario. La señora ovula. Entonces, ahí de entrada nosotros nos orientamos más por pensar en un factor tubárico, ¿sí? O por pensar en un factor masculino, cuando la paciente ve menstruaciones todos los meses. Ahora, si llega a la consulta una señora que fenotípicamente es una señora con sobrepeso, una señora obesa, entonces nosotros podemos pensar que ella tiene una alteración, no menstrua tampoco, tiene oligomenorreas o tiene amenorreas secundarias prolongadas. Podemos pensar que ese fenotipo androgénico de la paciente estimula esa alteración de anovulación ovárica y por esa razón la señora no se embaraza. Entonces nos orientamos justamente a valorarla. Sin embargo, debemos seguir el protocolo de exploración. Entonces hacemos una exploración física detallada. En la exploración física detallada nos importa mucho el fenotipo de la paciente. Si la paciente es obesa o tiene sobrepeso, a expensas de que tiene el sobrepeso. Si es de la cintura, si es del tronco, si la señora tiene acné, si la señora tiene caída del cabello, si la señora produce más sebo que otros pacientes, tiene más andrógenos. Entonces, tiene un desbalance hormonal la señora. En la exploración física me interesa las áreas de acné, las áreas de hirsutismo. Y, por supuesto, en la consulta, hacer un examen ginecológico detallado de los genitales y aquí va incluida como elemento diagnóstico de la primera opción, la ecografía transvaginal. O sea, nosotros debemos tener en el consultorio un ultrasonido, al menos para hacer la ecografía transvaginal, porque la señora que consulta por infertilidad, obviamente, ya ha tenido relaciones sexuales, y debemos considerar en qué momento del ciclo menstrual le vamos a hacer el estudio a la señora. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Cómo describiríamos esta imagen?
un eco transvaginal. Sí. Útero en ABF. Ajá. Heterogéneo. Ajá. Miometro heterogéneo. Inclusive se ve una imagen en el fondo, ajá, uterino heterogéneo. Y por heterogéneo irregular. Está, ajá, bien, bien, doctora. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo están las lesiones que existen en la cara posterior? Ah, muy pocas, ¿no? Fíjense que estas lesiones, cuando son rodeadas de elementos de calcificación, nosotros podemos hablar de una adenomiosis, ¿sí? Sí. Pero esto pueden ser vasos sanguíneos en pacientes que han tenido cesáreas, mi doctor. Cuando también nosotros había que colocar el Doppler, ¿no? Sí, pero pudieran ser vasos sanguíneos en pacientes con cesárea. La estructura uterina cambia mucho después de la cesárea. Ah, ¿y el endometrio qué le parece? Lineal, más bien puede ser una paciente añosa, porque no debe medir más de 4 milímetros. Uh-huh. Ajá, puede ser añosa. ¿Qué más puede ser? En fase, ¿en qué fase del ciclo? ¿Folicular? ¿Será una fase folicular? Puede ser una fase. Ajá. ¿Qué más quiere intervenir? A ver, una fase folicular. Sí, muy bien, doctorita. Chévere. Vamos a ver, ¿una fase folicular qué? ¿Temprana o tardía? Temprana. Ajá. Ahí queremos llegar, que debemos valorar a la paciente en fase folicular temprana, ¿sí? La paciente que acude a una consulta por infertilidad es preferible que esté menstruando o esté cerca entre el día 12 al 14 del ciclo, en esas dos fases. Si usted le dice a una paciente, bueno, yo no puedo tener hijo, ¿en qué momento del ciclo respecto a la regla, en qué momento yo puedo acudir al ginecólogo? Entonces usted le va a responder esas dos opciones. Uno, durante la regla. O dos, cerca de 14 días después que le pase la menstruación. ¿Sí se entiende eso? Que para estudiar... Sí, doctora, sí se entiende. Ajá, bien, eso. O sea, a partir de allí queremos iniciar en qué momento del ciclo yo la voy a estudiar. Porque si la señora me llega en fase proliferativa, yo puedo estudiar endometrio. Si yo veo que yo veo endometrio irregular y quiero estudiar endometrio, cito a la paciente cerca de la fase secretora, cerca del día 23 al 26 del ciclo menstrual. Es diferente, ¿ve? Depende. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Entonces, dependiendo de ese momento, voy a estudiarla. Ajá. ¿Cómo describimos este útero? Igualmente, estamos en transvaginal. Útero en ABF, uh-huh, con endometrio trilaminar en fase ya folicular, para inclusive para parte menstrual, pues porque está en tres fases, ¿no? Trilaminar. ¿Quién aporta más sobre el endometrio? ¿Alguien más quiere opinar sobre el endometrio? Porque ese no es un endometrio secretor, mi doctora. El endometrio secretor previo a la menstruación es un endometrio homogéneo, no se ve trilaminar, ¿sí? Este endometrio es típico de la fase ovulatoria. Esta es una paciente que llega a la consulta y que nosotros antes, proliferativa tardía. Nosotros antes hacíamos el estudio de, es el momento para estudiar la calidad del moco, ¿sí? El test de SIMS que nosotros hacíamos para ver el grosor del moco y ver si le mandábamos a la paciente a tener relaciones sexuales, por ejemplo, un día cerca de unas dos horas antes de asistir a la consulta, y se tomaba una muestra para valorar en el microscopio a ver si esos espermatozoides a las dos horas siguientes, después de haber tenido relaciones sexuales, estaban vivos allí en el moco cervical de la paciente. Entonces, este es el momento del ciclo menstrual donde nos favorece estudiar la motilidad espermática, ¿sí? Durante la fase ovulatoria de la paciente. Y por supuesto que nos va a servir para guiar los estudios, por ejemplo, para
para guiar la estimulación ovárica, para ver el momento en el cual nosotros vamos a hacer una transferencia de embriones. En ese momento el endometrio debe estar así, trilaminar, ¿sí? O trifásico. ¿Qué les parece el miometrio? A ver, Mayra, ¿qué le parece a usted el miometrio, hija, de este caso? ¿Qué les parece, por ejemplo, estas lesiones, estas imágenes? Doc. Ajá. Tal vez se podría decir que son imágenes que impresionan una lesión por bien definida. Me parece que tiene bordes. No sé si Ajá. me podría decir si no. Pero Ajá, sí. de contenido heterogéneo. Sí. Dos lesiones me parece ver en miometrio, en Ajá. zona de fondo de útero. Ajá. Sin refuerzo posterior. Ajá. También me parece ver una lesión en la parte del cuello, pero no sabría si son lesiones o no, en esas. Sí, lo que pasa es que no es corte para ver cuello, mi doc, pero sí aparentan tener unos quistes en cuello que nosotros debemos estar pendientes. Si se trata, por ejemplo, de un quiste de nabo, o se trata de un istmocele, o se trata de una estenosis del cérvix, ¿sí? Pudiera ser. Pero sí aparenta. Entonces, estas lesiones que nosotros tenemos cerca del fondo del útero, pudiéramos pensar que son lesiones, por ejemplo, de endometriosis o de adenomiosis, ¿sí? Porque son calcificadas. O en determinada edad de la paciente que no se corresponde con esa imagen de endometrio, podemos tener también este tipo de lesiones en un mioma calcificado de una señora de mayor edad. Pero una señora de mayor edad no va a tener endometrio trilaminar, o sea que muy probablemente, ¿verdad? Puede ser unos implantes de adenomiosis, que son los que tienen borde más fibroso, periférico. ¿A qué les parece esta imagen? La señora va porque se quiere embarazar. ¿Qué les parece esa imagen? ¿La señora acude? ¿Parece un saco gestacional? ¿Ah? ¿Parece un saco gestacional dentro del endometrio? Ah. Bien. Inclusive tiene saco vitelino, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y tiene decidua? Eso. ¿Cuánto debe medir mínimo la decidua, mi doctorita? Para decir que está bien, ¿sí? Para decir que yo estoy hablando de un embarazo intrauterino. Si no mal acuerdo, doctora, entre 2 o 4. Ajá, sí, más de 2 milímetros es una reacción decidual adecuada. Ajá. Entonces, la paciente va a consulta porque tiene deseos de salir embarazada o de fertilidad y resulta que ya va embarazada, ¿verdad? ¿Y cuántas semanas tiene este embarazo? Debe tener entre 4 a 5 semanas, más o menos. Bueno, veo embrión. El signo del doble anillo es característico de un embarazo de 5 semanas, ¿sí? Porque un solo anillo, que es el saco gestacional, es de 4 semanas. Doble anillo es de 5 semanas. Doble anillo más punto embrionario de 5 milímetros son 6 semanas, ¿sí? Doc, ¿desde qué semana podríamos empezar a ver el saco de Young? Desde esta semana, la quinta semana. Ahí está el saco de Young, el saco vitelino. Recuerden que histológicamente o embriológicamente corresponde al saco vitelino secundario y se ve desde las quinta semana, ¿sí? Menor a 6 milímetros es normal. Si viéramos esta semana, este saco yo el calcificado, ¿qué haríamos? Que esto estuviera blanco. Si este saco yo lo estuviera blanco, blanco, ecogénico, ¿qué haríamos? Podría ser un pólipo. Ajá, ok, bien, pudiera ser un pólipo. Sí, pudiera ser, pero si la señora tiene beta HCG positiva, ¿en qué pensamos?
La señora va a la consulta, resulta que yo en el consultorio tengo cómo hacerle una beta HCG, le hago una beta HCG, está positiva, le hago el eco, le veo esta imagen, pero le veo esta vesícula ecogénica, blanquecina. ¿Qué haría en ese caso yo con la paciente? Entonces, primero, debo interrogar a la paciente para ver si tiene antecedentes de enfermedades heredofamiliares, ¿no? Recuerden que una vesícula vitelina o un saco de Yol calcificado es un problema, porque es un indicador de mala calidad ovocitaria y que muy probablemente no se va a formar el embrión que esto va a degenerar. O que puede haber una alteración cromosómica intrínseca, ¿sí? Puede haber una alteración cromosómica y no es poco frecuente ver unas trisomías. Y lo otro es que, ¿qué tengo que hacer yo con esta paciente? Ajá. Tengo que esperar una semana a ver si aparece el embrión. Eso es todo, esperar una semana. Y ver si este hallazgo se me corresponde con la gonadotrofina o la beta-HCG cuantificada. Uno, pedir beta-HCG cuantificada. Dos, esperar una semana. Y en una semana de haber embrión. Con una buena máquina de ultrasonido al haber embrión, hay frecuencia cardíaca. Bueno, estas son cosas que nosotros las vamos a dar cuando nosotros veamos ecografía del primer trimestre del embarazo, ¿sí? Que no es el tema de hoy. Doctora, buenas noches. Una pregunta, si después de una semana no se ve, entonces sería una gestación anembrionada o igual habría que descartar otras opciones. Mire, al haber saco vitelino, saco de Yol, no es un embarazo anembrionado. Ya esto es un indicador indirecto de que se está formando el embrión. Entonces, en ese caso, esperamos a ver si no hay, si hay, por ejemplo, fíjese que aquí hay un bordecito que se va poniendo más ecogénico, ¿no? Un bordecito del saco vitelino secundario. ¿Estuviera calcificado, doctor? O sea, en el caso que estuviera calcificado. Claro. Pudiera ser, por ejemplo, un anembrionado, si, por supuesto, si en una semana no hay embrión, sin actividad o sin frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque es como un mecanismo degenerativo de la formación del embrión, porque la calidad ovulatoria es deficiente, ¿sí? Si esto se genera es que se calcifica. Pero al haber allí, ser un arito, un anillo, es que se va a formar el embrión. Hay que esperar una semana, nada más. Ajá, ¿y qué les parece este miometrio, en este caso? ¿Cómo describirían la superficie del útero? Impresionaría una lesión en posterior, de contenido anecoico en miometrio podría ser, o podría ser subseroso. ¿Se refiere a esto? Sí. Ah, pero es que ese es un ovario, ese es un ovario retrouterino. De este lado pudiera estar el otro ovario, pero de ubicación no infrecuente, el ovario izquierdo puede ser retrouterino y se ve así, tal cual como esta sombra. Fíjense, okay, yo me refiero es a la superficie del útero. ¿Cómo la pueden describir ustedes? Esto no es infrecuente, encontrar un ovario así. Y es un tormento para poder aspirar folículos, ¿no? Porque hay que aspirarlos, hay que atravesar todo el útero para poder aspirar. Entonces se contamina con sangre muchas veces. Entonces es deficiente la calidad ovocitaria. Pero claro que hay que virar un poquito el transductor y ver que tiene folículos. Ahí estamos claros. Pero a mí me interesa esto. Me interesa el miometrio. ¿Cómo está el miometrio? Yo lo veo heterogéneo. Sí, ajá, heterogéneo. Se puede apreciar que el miometrio es fase irregular, o sea, está... Sí, se ve dos masas. Ajá. Esto es un mioma, ¿verdad? Entonces, y este es otro mioma. Muy bien, como dos cachos, ¿bien? Sí. Entonces, fíjense que esta imagen que está aquí es una imagen que tiene más ubicación subserosa intramural. Y esta es más intramural, ¿verdad? Pero lo más que me interesa de esos miomas es que no me deforme el endometrio. Ve que el endometrio está intacto. Entonces, no me deforme el endometrio, eso me favorece el pronóstico del embarazo, ¿sí? Entonces, una paciente que llega a la consulta porque quiere embarazarse y ya está embarazada. No nos ha pasado, no es infrecuente esto, ¿no? Porque ella haya esperado tanto para embarazarse que lo menos que se le ocurre es que ya lo está cuando tiene menorrea. Miren estos casos, por ejemplo,
cuando nosotros insonamos el ovario. Vamos a ir en eje antihorario, ¿sí? Entonces, valoramos la primera imagen, ¿en qué situación está el útero? Retroverso flexión. Ajá. Recuerden que el término retroverso se refiere a la posición del cuerpo del útero con la vagina y flexión al el cuerpo y el cuello uterino, esa relación, ¿no? Entonces, ¿en qué fase del ciclo menstrual estaría, doctorita? ¿Sabe por qué es importante saber la fase del ciclo? Porque la paciente va a la consulta y le dice que menstruó, no sé en cuánto tiempo, no lleva la cuenta de su menstruación, o simplemente menstruó ayer y resulta que tiene un endometrio desfasado. Eso me quiere decir a mí que tiene, por ejemplo, un déficit de progestágeno, ¿sí? O que se trata de un quiste de ovario residual, un quiste de ovario folicular. Después que la señora ya ovuló, después que la señora menstruó y está en la fase folicular temprana, le queda este quiste. Entonces hablamos que es un quiste funcional de ovario, es un quiste residual, ¿sí? Residual es un término que le damos nosotros para hablar de un quiste ovario funcional. Es un quiste folicular de ovario, un quiste funcional, y que este quiste de ovario nosotros le debemos reposar. Debemos reposar el ovario, mantenerlo en un estado monofásico, dándole, por ejemplo, anticonceptivos orales. Miren aquí cómo vemos. ¿Cómo qué es esto? Es un corte transverso del útero, ¿verdad? Fíjense la imagen, un corte transverso del útero, donde tiene saco gestacional, donde vemos saco vitelino, o sea que estamos en un embarazo de ¿cuántas semanas? Cinco semanas. ¿Y qué les parece aquí el ovario del lado derecho? Este, por la ubicación, es el ovario derecho, que está a la izquierda del explorador. ¿Qué les parece las imágenes? ¿Cómo describirían ustedes esta imagen de los quistes? Un quiste bilobulado. Ajá, muy bien. O bilobulado, bilocular, en ese caso, ¿sí? Pues estamos hablando de dos imágenes quísticas, entonces es bilocular. Una imagen bilocular, ¿sí? Ajá, muy bien. Y me interesa ver el tabique, ¿sí? El tabique y si tiene vasculatura o no, que eso me va a hacer la diferencia. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque el embarazo es el gran simulador desde el punto de vista ecográfico. Yo puedo tener un luteoma, un cuerpo lúteo del ovario y el cuerpo lúteo será así, bilocular con esa estructura y ser anecoica, ¿sí? Negativa el Doppler. Miren esta otra imagen. Hay pacientes embarazadas que llegan a tener quistes grandes, muy grandes, que a veces hemos tenido que drenar para evitar que hagan estallidos y sean quirúrgicos. Entonces a veces drenamos a esa señora con la finalidad de estabilizar su embarazo y que no tenga que ir a quirófano por una lesión quística. Porque cuando la lesión quística se abra, va a irritar el peritoneo o peritoneo y entonces va a provocar mucha sintomatología dolorosa. Entonces mire, un quiste que tiene aproximadamente 6 centímetros, tiene papilas en su interior, que las papilas sean menores o mayores de 3 milímetros es un factor importante y ver si tiene doble positivo o no. Yo puedo ver una lesión así inicial y se trata de un cuerpo lúteo hemorrágico cuando yo lo insono, ¿ven? Puede tener las papilas en su interior, puede ser irregular. O sea que cuando veamos una imagen rara en el ovario en una paciente embarazada, tenemos que detenernos a observarla con detalle, porque así como puede tratarse de lesiones o tumores de ovario, que son mucho más frecuentes en el embarazo, pueden ser simplemente cambios que en el embarazo sean normales, ¿sí? Bien. ¿A qué les parece esta imagen? Un endometrioma. Ajá, muy bien. ¿Cómo describiríamos la ecoestructura, mi doc? De vidrio esmerilado.
Se observa una masa ovalada de bordes regulares, circunscrito, ecos finos en su interior, homogénea. ¿Y la pared? ¿Cuánto tiene de grosor la pared? Habría que medir cuánto tiene tanto por tanto. Y sacar el volumen, ¿sí? En un corte posterior y transverso. Nosotros al Doppler generalmente son... ¿Al Doppler cómo está? ¿Avascular? Avascular, Sí, un endometrioma entonces. Eso, Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a describir la lesión. Primero, ¿qué observamos? ¿De qué forma lo observamos? ¿Dónde lo observamos? ¿Cuánto mide? ¿Y qué contiene? ¿Sí? Al final describir el Doppler. ¿Sí? Entonces una imagen ovalada de bordes regulares o circunscrita que mide tanto por tanto, ¿verdad? Ubicada en tal lado, de contenido de típico de vidrio esmerilado y negativa al Doppler color, por ejemplo, o al power Doppler. Entonces todo describe un endometrioma. ¿Qué grado endometrioma sería? Dentro de la endometriosis, la que vimos de la Sociedad Europea de Endometriosis. Grado 2, ¿ah? Grado 2. Ya es grado 3. Cuando encontramos endometriomas grandes, ya es grado 3. Hay que repasar la grado 2, recuerden que estaba en los fondos de saco. La grado 3 ya estaba en la pelvis formando masas. Entonces, tengo una tipo 3. Eso es importante, lo voy a preguntar en el examen, los tipos de endometriomas, así como para que sepamos nada más las clasificaciones, ¿no? ¿A qué les parece estas imágenes de la ecografía transvaginal? Esto es una paciente que llega a la consulta y yo le estoy haciendo un estudio imagenológico para ver, primero, la etapa del ciclo en la que ella me está llegando para poderla estudiar. ¿Se corresponde con lo que me dice la paciente? Es por eso a veces que la señora llega toda apurada, no sé cuándo me vino la menstruación, o no sabe si está embarazada, no sabe en qué etapa del ciclo está, y usted tiene que manejarla. Y en ese caso, usted tiene que saber qué características espera usted encontrar en una paciente prepúber, en una paciente púber, en una paciente menopáusica. Y si es así, ¿qué características tiene el endometrio? ¿Qué les parece esta imagen? Primero, el corte del útero, ¿no? Claro, es un corte transversal. Bien. Vemos una imagen hiperecogénica a nivel del endometrio. Y al Doppler vemos un cordón central, sujetivo de un pólipo endometrial. Mire, una de las cosas que nosotros hacemos facilito es dar un diagnóstico, ¿verdad? Y está bien, es una manera perfecta. Pero ¿sabe qué es difícil? Es como cuando estudiamos semiología. Describir lo que nosotros vemos ecoestructuralmente es una de las cosas que nos lleva a hablar de un buen o mal reporte ecográfico, ¿ve? Esa es la diferencia. Porque el diagnóstico, disculpe, lo da un aproximado con mucha certeza, no con mucha diferencia. La diferencia del estudio ecográfico está en la descripción de la ecoestructura. ¿Con qué terminología lo puedo describir yo como ginecólogo? ¿Con qué terminología lo puede describir el imagenólogo? ¿Cómo lo considera el imagenólogo normal? ¿Cómo lo considero yo anormal? ¿Verdad? Entonces, cosas que muy frecuentemente nos mandan como lesiones patológicas del ovario, cuando las estudiamos del útero o del endometrio, son normales. Miren este útero, ¿en qué posición estaría este útero? Retroverso. Un útero retroverso o retrovertido. ¿Y cómo describirían ustedes allí el endometrio? El endometrio, ¿cómo lo ven? Un endometrio de bordes irregulares, heterogéneo. Endometrio. El endometrio, sí. Heterogéneo, de bordes irregulares. Pinta por afuera, no pinta internamente, al Doppler. Es que el endometrio no debe tener doble positivo, al menos que tenga alguna lesión. Es como un terreno... Claro, si es cáncer, sí. Al menos que sea cancerígeno. Claro. Nosotros mencionamos allí porque si tenemos una imagen dudosa en miometrio,
nosotros insonamos y vemos esa vasculatura en el miometrio, ¿ves? Entonces, un endometrio que tiene una vasculatura bastante, o un miometrio con una musculatura bastante irrigada. Esto puede ser frecuente en pacientes sometidas a cesárea segmentaria, ¿sí? Entonces, no toda paciente que va a la consulta por cesárea tiene adenomiosis. Eso quiero que entiendan. Y ya sabemos la imagen típica de un pólipo endometrial, ¿sí? Que esta, al parecer, es una sonografía, ¿sí?, de consultorio, porque tiene líquido, solución fisiológica para poder ver la cavidad del endometrio. Ah, ¿cómo podemos describir esta imagen, por ejemplo? Esta imagen, la de la izquierda. Esta. Ajá. Primero, ¿qué corte de útero es? Es un transvaginal, es un útero retroverso, bien, donde vemos que la cara posterior es más de mayor dimensión que la cara anterior. Sí. Observamos imágenes hiperecogénicas y anecogénicas, que impresionan como quistes que emiten una sombra acústica posterior en ventilador. Sugestible de una adenomiosis. Y fíjense que estos focos de adenomiosis pueden comprometer el endometrio, la continuidad del endometrio. Fíjense que aquí viene el endometrio bien, y a mí me interesa el endometrio a 1.5 milímetros del fondo uterino, y esta adenomiosis puede deformar el endometrio. Entonces, esto sí es un problema, ¿ven? Fíjense que aquí estamos en un corte transverso y vemos también los focos de adenomiosis con bordes fibrosos o calcificados. Aquí vemos el endometrio y aquí vemos los focos de adenomiosis difusos. Eso es en cuanto a ecografía, ¿no? Ecografía de los órganos pélvicos que me ayudan a estudiar una paciente con infertilidad primaria o secundaria. La histerosonografía, sabemos que es un procedimiento que nos va a permitir llegar a elementos más característicos. Fíjense, estamos colocando el medio de contraste transvaginal. Se coloca el medio de contraste. ¿Qué tanto de solución salina le aplica, doctora? ¿Y solo solución salina o le mezcla con algo más? No, solo solución salina. Si la paciente no tolera mucho el procedimiento, uno le puede poner un poquito de lidocaína, pero solo usamos solución salina. Jamás, jamás destroza. Porque recuerde que en el endometrio, uno de los problemas que nosotros tenemos es que hay mucha replicación de micoplasma hominis y uroplasma uralítico, que están muy relacionados con endometritis. Y esas endometritis van a desarrollar después amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. Son causales de triple I. Entonces nosotros colocamos la instilación no entre unos 10 y 15 cc, no más, ¿sí? ¿Por qué no más? Porque si colocamos más, irritan el peritoneo y la paciente tiene mucha clínica, tiene mucho dolor. Entonces se convierte en un estudio sencillo en un estudio doloroso. Entonces hay diferencias entre los miomas y la adenomiosis cuando nosotros valoramos a una paciente. Los miomas son más frecuentes en pacientes nulíparas. Las adenomiosis son más frecuentes en pacientes multíparas. Pacientes que han tenido antecedentes de una cesárea segmentaria, de varias cesáreas, es más frecuente en ellas las adenomiosis. Los miomas se perciben como una masa bien definida, redondeada en la periferia, mientras que las adenomiosis son difusas, son mal definidas, y esa mala definición pueden deformar el endometrio con manera secundaria. La ecogenicidad de un mioma puede ser hipoiso o hiper. Hiper en los casos de que esos miomas estén calcificados, ¿sí? Pueden ser hiperecoicas. Mientras que la adenomiosis puede tener ecogenicidad mixta. Los miomas es muy raro que tenga quistes internos. Mientras que los quistes internos en los focos de adenomiosis o esas imágenes anecoicas son frecuentes, de aproximadamente 3 milímetros. Los miomas tienen vascularización periférica. Pueden tener central si crecen rápidamente, pero cuando vemos la adenomiosis, vemos generalmente vascularización central, no periférica. En cambio, los miomas están delimitados por las áreas de fibrosis y tienen allí vascularización.
dejan una sombra densa posterior porque son más homogéneos, mientras que esta, la adenomiosis, además de la vascularización central, dejan sombra posterior rayada, la que decía el doctor en ventilador, ¿sí? Fíjense, esta imagen es rayada, es diferente a la miomatosis uterina. Raramente son dolorosos los miomas, pero si son submucosos son muy dolorosos, ¿no? Mientras que cuando yo coloco la adenomiosis, hay focos de sensibilidad. No olvidar que pueden estar asociados los focos de adenomiosis con endometritis. Las endometritis son procesos inflamatorios del útero, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de la probabilidad de cubrir gérmenes más frecuentes allí con antibiótico terapia amplio espectro. Los miomas pueden tener calcificaciones y las adenomiosis no suelen tener calcificaciones, ¿no? No suelen ser calcificadas, no suelen tener capas fibrosas, porque son estructuras difusas, que ya sabemos que esa capa histológicamente diferencial entre la adenomiosis y la endometriosis extrauterina es diferente. Tiene menor cantidad de estroma cuando se estudia a nivel histológico. Cuando la señora viene por infertilidad y estamos estudiando útero, es necesario estudiar cérvix, ¿sí? Entonces, la estenosis del cérvix pueden deberse a anomalías en el desarrollo, anomalías en las estructuras, en la formación del útero, alteraciones mullerianas intrínsecas. Puede haber un tumor de endocérvix, por ejemplo, o del cérvix, exocérvix. Puede haber, por ejemplo, un quiste de Nabot, que sabemos que los quistes de Nabot son quistes constituidos por rasgos de metaplasia madura, y esa metaplasia madura hace sobreelevación a nivel de la mucosa, que generalmente son quísticas, no tienen doble positivo, son lesiones negativas. Vemos una lesión, por ejemplo, en el cuello del útero más quística. Puede haber traumatismos o lesiones allí, por ejemplo, posgrados instrumentales muy severos, o traumatismo, por ejemplo, desde el punto de vista iatrogénico, por una manera inadecuada a la hora de tomar una biopsia en una paciente que tenga una lesión secundaria, por ejemplo, por un NIC o un LIE de alto o de bajo grado. Y los otros casos son los mecanismos de cervicitis crónicas no tratadas, que provocan muchas adherencias a nivel del endocérvix y provocan una estenosis secundaria del canal cervical. Desde el punto de vista ecográfico, imágenes sugestivas de estenosis cervical, esta es sugestión diagnóstica, porque no es igual que yo esté observando la lesión claramente. Entonces, aquí la estenosis del cuello del útero es secundaria a la presencia de una lesión quística en el cuello, ¿ven? Hay una lesión quística allí, anecoica, circunscrita, que es negativa al Doppler. Y esta imagen, ¿cómo, qué les parece? Yo les voy a mover esto aquí. ¿Qué les parece esta imagen? Esta que está aquí abajo. ¿En qué corte está el útero? Longitudinal. El endometrio, parece que hay una imagen hipocogénica en el endometrio. Posiblemente por fluido, sangre. Ajá, esa imagen puede tratarse, ¿verdad? De una piometra o simplemente una hematometra, ¿sí? Un acúmulo allí de líquido, que a veces en algunos pacientes es sangre. A veces la paciente solo puede llegar con esta imagen. Y el acúmulo de líquido intrauterino, por ejemplo, en una fase secretora premenstrual y llega la paciente con estas características, es que tiene una estenosis cervical. Esta paciente, esa es la expresión de una alteración primaria del cérvix. Esta paciente nosotros le colocamos anestesia y le colocamos un dilatador cervical o va por un procedimiento de histeroscopía y mejora mucho, sí, porque la drenamos. Que es una de las cosas que se ve, por ejemplo, en pacientes con IMEN, es una simulación, una semejanza, ¿no? Entre la estenosis de cuello y el IMEN imperforado. Pero en el IMEN imperforado vemos también que la vagina, el cuello y el útero tienen sus componentes líquidos, ¿sí? Aquí vemos nada más que es el cuerpo del útero, entonces esto nos habla de que la estenosis está a nivel del cérvix.
Y muchas veces vemos más el canal cervical más ecorrefringente, más blanquecino. En cambio, hay pacientes donde en la fase ovulatoria vemos, por ejemplo, el canal más permeable, más anecoico, más lineal. Hemos conversado en clases anteriores de manera muy somera sobre el istmo Celle. El istmo Celle, hay unos autores que lo escriben con S al principio y otros con T. Bueno, lo importante es que el istmo Celle es una cicatriz. ¿Y qué es una cicatriz uterina secundaria a un procedimiento quirúrgico? Los istmos Celle son cicatrices sobrelevadas, es decir, como si fuera una cicatriz viciosa, como un queloide, sobre la superficie de la cicatriz uterina, a nivel donde hicimos la cicatriz de la cesárea segmentaria. Entonces la paciente quiere embarazarse, desea embarazarse, o salió embarazada en dos oportunidades y consulta, porque ella no logra, es una pareja infértil, no logra el embarazo y que el embarazo llegue al término, ¿sí? Entonces vemos que hay esta imagen anecoica a nivel de la pared uterina anterior que me deforma el canal endocervical, que retiene líquido. Bueno, en este caso, fíjense, se mantiene como un mecanismo compresivo, ¿no? Porque si los espermatozoides entran por el canal cervical a hacer los mecanismos de fecundación, llega un momento donde tienen que pasar por el istmo Celle. Y una de las características de los istmos Celle es que ellos crean sustancias que son embriotóxicas o como una sustancia que tiene como dijera yo, elimina los espermatozoides, los estabiliza, le limita la capacidad móvil. Y entonces cuando llegan aquí los espermatozoides, ¡pum!, no fecundan, porque los espermatozoides más lentos son muchas veces los que ascienden y no se logra un embarazo. Entonces el istmo Celle es una causa de infertilidad secundaria, no es infrecuente, y que está asociado a la posibilidad de hacer un procedimiento quirúrgico, bien sea por vía laparoscópica o dependiendo de las opciones quirúrgicas que se les brinden a la paciente y la comorbilidad, se pudiera hacer también abierta. Hay muchos estudios que se han hecho estas cirugías por vía transvaginal. La mejor opción, por supuesto, es la histeroscopía, la vía menos invasiva. Entonces, miren el útero en un corte, una posición antero-verso flexión. Llega la consulta a la paciente por infertilidad y ustedes dicen que todo está bien y muchas veces se describen esta imagen como un quiste nada más y la gente piensa en un ectópico y manda a la paciente como un ectópico. Y resulta que este repliegue que estamos viendo aquí anterior, cerca de la cicatriz uterina, un espacio que en este momento se corresponde con el istmo, pero que anteriormente estuvo muy cerca del segmento uterino, es un istmo Celle, ¿sí? Yo puedo decir que son quistes en AOP. ¿Ven la diferencia? Los quistes en AOP están más el canal. Este está más el cuerpo del útero y es irregular. ¿Ven? Y tiene contenido en su interior. Aquí están quistes en AOP, pero este es el istmo Celle. Son diferentes, ¿no? Tengo una paciente que acude a la consulta para estudio de infertilidad y va en fase ovulatoria. Un muy buen momento para estudiarla. Es como un repliegue mucoso allí. El endometrio se ve trilaminar, por eso usted dice que está en una fase ovulatoria. Sí. Sí. Uh-huh. El endometrio. La posibilidad de que esa doctora Yurvi, que la paciente se embarace, ¿podría el istmo Celle ser causa de una placenta ácreta? Sí, tienen más tendencia a hacer acretismo placentario. Claro, que se implante el trofoblasto cerca de esta zona, ¿no? Pero lo que es más frecuente es que el istmo Celle es embriotóxico, entonces que produzca abortos a repetición. Es lo más frecuente.
¿sí? Claro que nosotros tenemos un caso que la paciente es una señora que conocía yo preconcepcional, ¿no? Y que ahora la veo embarazada y sobre esta zona, sobre el istmocele, porque no se operó previamente, la señora hizo una implantación del trofoblasto cerca de esta zona y esta área quedó prominente y sobre allí hizo una banda amniótica. Entonces tenemos dificultades con ese caso ahorita, porque no sabemos si la banda amniótica en vista de que tiene asociado oligoagnios compromete o no las partes fetales, ¿ves? Entonces estamos estudiándola. Pero sobre un istmocele previo, sobre un istmocele, ella puede hacer alteraciones o lesiones en el trofoblasto secundaria, ¿no? ¿Pudiera ser acatismo placentario? Sí, pues simplemente una placenta de inserción baja pudiera ser también, sin necesidad de hacer acatismo. Pero lo más frecuente de los istmoceles es la asociación con abortos recurrentes, ¿no? Entonces, mire el istmocele cómo puede formar retención de estructuras dentro del útero. Mire la forma del istmo. ¿Cómo está? Mire el fluido o los beneficios que aquí me aporta la volumetría. Para ver, dice, entra el flujo o va a la salida de sangre y ella va formando un mecanismo de hematometra mensual, diría yo. Y ese hematometra, al quedarse allí, la cantidad de sangre retenida, hace predispuesta a la paciente a sufrir de una endometritis crónica. Y las endometritis crónicas es equivalente a aborto. O triple I, o parto pretérmino. ¿Sí? Entonces, una simple... Entonces, ¿cuáles van a ser istmocele y cuáles no? No lo sabemos. Eso depende de la paciente. Claro, nosotros, ¿cómo cuidamos evitar? Haciendo una buena sutura, no haciendo plano por plano el útero, haciendo las cosas con calma, ¿sí? Eso favorece a la paciente, a evitar la posibilidad de hacer un istmocele. ¿Sí? Entonces, hace el repliegue en la mucosa. Esto realmente es un problema. ¿Por qué? Porque pocas cirugías para istmoceles quedan muy bien. Si se hace abierta, pudiera quedar más cicatriz que la desfavorece, ¿no? Esa es una de las consecuencias de los istmoceles. Una paciente con istmocele debe ir a cirugía histeroscópica. Es la mejor opción para ella. Con la finalidad de preservar los elementos anatómicos. Eso es lo que buscamos. Que después de una cirugía quede bien. Porque miren esta imagen donde está el istmocele, la cicatriz, y ahí, justo en el caso que yo les comento, bueno, no tengo las imágenes, sería muy bueno después mostrarles. Se implantó el trofoblasto. Entonces, la señora no tiene placenta previa hasta ahora, tiene unas 23 semanas, pero tiene una banda amniótica más o menos difícil. Esta zona se prolongó e hizo una banda amniótica y encarceló el cordón. Entonces, tenemos... Es muy difícil para examinar el embarazo. Los estudios morfológicos, sobre todo de la cara, del feto, algunas estructuras son difíciles por la ubicación. Entonces, no es tan facilito un embarazo de una paciente con dos cesáreas anteriores, por ejemplo. Los istmoceles son en pacientes que tengan, sí, más de dos cesáreas, los he visto yo, no tan frecuentes con una sola cesárea. O pacientes que tienen infertilidad secundaria de larga data, de origen desconocido, que han hecho todos los intentos y resulta que nadie les vio la cicatriz chiquitica que tienen en el útero. Y menstruaciones dolorosas porque son pacientes que tienen endometritis crónicas. Entonces se acompañan de mucho dolor pélvico, a veces irritación peritoneal, reflujo y endometriosis. Son pacientes que tienen endometriosis. Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso aquí. Hay una corrección quirúrgica, ahí está para ver desde luego el video. La corrección quirúrgica, podemos verla aquí ya. Podemos ver, traernos este link, porque este no lo pude pegar aquí. Lo podemos traer. Esta es una cirugía con la que se empezó a hacer para el istmocele, que no es la técnica más novedosa actual, porque no encontré algo así más explícito. Doctora, no se ve la imagen. Ah, ok. ¿Por ahí sí? No. ¿No están viendo el Google? Sí, se ve. Ah, bueno, es que por ahí estamos entrando.
Entonces, mire, como desde el punto de vista quirúrgico, podemos ver, ahí se están viendo el video. Sí, doctora, ahí estamos. Ok. Ah, entonces el istmo cele, que hablamos de istmo cele, es una cicatriz a nivel del istmo. Este portugués, él hace la cirugía abierta. Estudió el procedimiento primero hasta por resonancia, cómo lo va a hacer, después por vista hieroscópica, cómo se ve el área del istmo cele. Estudió la mucosa. Y se ven irregularidades, mire cómo se ve. Irregularidades en la mucosa. Miren, aquí está, ¿ven? Se comporta como un pólipo, pero una estructura fibrótica. No tiene vascularización, pero se comporta como una fibrosis en la pared. Como es, como una cicatriz fibrótica. Esta es una histeroscopía, ¿no? Él está haciendo primero una histeroscopía diagnóstica para luego hacer el procedimiento. Lo ideal es que en el mismo procedimiento de la histeroscopía se logre hacer recesión del área del istmo cele. Es el procedimiento ideal. Mire cómo él se complementa haciendo una incisión a nivel de la porción anterior del cérvix. Ella tiene el diagnóstico del área donde está el istmo cele, cuánto mide, y empieza a hacer la divulsión de la porción anterior del cérvix, ¿no? Es lo que vas a limpiar la área de fibrosis, mira. Ve una zona más traslúcida y cuando ve el área más traslúcida ya está más cerca del área de la cicatriz. Por eso que cuando nosotros atendemos un parto por vía vaginal en una poscesárea, tenemos que palpar el área de fibrosis, palpamos por aquí, por vía transvaginal, palpamos la cicatriz. Mira cómo él está haciendo disrupción del área fibrótica sobrelevada que vio por vía histeroscópica. Yo conozco un grupo que hace esto por vía histeroscópica, por dentro, por la vagina. Y esa es la manera ideal, ¿no? Lo que pasa es que no encontré un video y ya no me puedo comunicar con ellos, pero mira cómo está resecando el área de fibrosis. Es como si tuviera un queloide, por decirlo así, una cicatriz viciosa a nivel de la cicatriz uterina. Él hace la recesión y luego vuelve a unir las estructuras con la finalidad de dejarlas lineales. Reseca toda la cicatriz. Y vuelve a hacer una sutura lineal. Lo que hace es retirar un queloide, pero lo hace de manera invasiva. Es cuando no hay más nada que hacer y que la paciente no puede pagar el procedimiento. El procedimiento estará como unos $7,000 por vista hieroscópica. En Caracas hay un muy buen equipo que lo hace por vista hieroscópica. Y los precios son allá igualitos que aquí. Tal vez hasta más costosos allá, pues tiene más experiencia. Tiene unos 15 años trabajando con istmo cele y con buenas tasas de embarazo. Entonces, se hacen los puntos invertidos y se le deja a la paciente el cuello lineal porque estamos trabajando sobre la cicatriz del útero. Fíjense, esta es una técnica combinada por vía histeroscópica y después él simplemente cierra el útero y esperamos a esta paciente, le damos métodos anticonceptivos y esperamos unos 6 meses. Luego le vuelve a hacer un control, mire, de la cicatriz por vía histeroscópica, a ver cómo queda. Y no le vemos esas protuberancias que tenía al principio la paciente, vemos la mucosa más lineal y le damos antibióticos con la finalidad de prevenir infecciones, ¿sí? Entonces es una muy buena opción que tienen. Este es un grupo brasilero. Vamos a seguir en la presentación. Ajá. Otra de las cosas es comprender cómo nosotros hacemos la histerosalpingografía. En las clases anteriores, ajá, ¿tienen alguna pregunta sobre el istmo cele? Ven que es un área de fibrosis.
hacemos cicatrices dentro de la pared del útero. Entonces nosotros a veces estamos en la emergencia apurados y hacemos los planos del útero invertidos. Ese hecho de hacer los planos del útero, ¿cómo se llama? Cruzados, las suturas cruzadas, tienen más tendencia a ser hipmoceles. La recomendación es a no cruzar los planos para suturar útero, porque hay más tendencia a que estas pobres pacientes hagan fibrosis. Entonces, los planos del útero lineales, dos planos, perfecto, pero lineales, con la finalidad, por ejemplo, si podemos resecarle algunos bordecitos que veamos sobrelevados, si la paciente tiene algún mioma, bueno. Pero le suturar de manera lineal, no puntos cruzados del útero, es la recomendación. Los puntos cruzados en el útero tienen más tendencia a ser hipmoceles, ser áreas de fibrosis. Y las áreas de fibrosis nos traen estas consecuencias. El problema es que esas áreas de fibrosis, de colágeno allí endurecido, son medios de cultivo para la colonización bacteriana. Y las endometritis crónicas da mucho pesar porque tienen muchas tasas de aborto, ¿no? Muchísimas tasas de aborto. Entonces son pacientes abortadoras habituales y se convierten en un karma hasta para el propio ginecólogo porque no se encuentra la causa cuando no ha sido bien estudiada la paciente. Cuando no ha sido bien estudiada la paciente tenemos dificultades. Y uno de los problemas que debemos afrontar es, o que debemos resolver al principio, es hacer una buena anamnesis a la paciente. Si nosotros hacemos una anamnesis, tenemos un 80% de los problemas resueltos. Y lo otro es ver la paciente desde el punto de vista endocrinológico. Claro que estamos haciendo énfasis en condiciones anatómicas hoy, ¿no? Mire, por ejemplo, la histerosalpingografía. Bueno, uno está tan bravo como la señora que la está haciendo, ¿no? Pero bueno, es como la hacemos nosotros. Yo he hecho varias histerosalpingografías. Vamos nosotros nos dirigimos a la unidad de imagen. Lo hacemos con un radiólogo. Esperemos a ver si se activa. Entonces, es una unidad de radiología. Nosotros vamos a la unidad de radiología y utilizamos todos los mecanismos de protección porque estamos haciendo, utilizando un procedimiento con medios radioopacos, ¿sí? No se deja ver completo. Entonces utilizamos todos los mecanismos de asepsia y antisepsia primeramente y preparamos el material, tal cual así. La camilla, uno de los limitantes para hacer el estudio es que la camilla es una camilla radiológica donde hacemos las placas, ¿no? Sobre esa camilla, sin pierneras, sin tener la paciente en una posición ginecológica óptima, nosotros allí colocamos un separador vaginal, colocamos lubricante vaginal. Y una de las desventajas para la paciente es que este procedimiento es sin anestesia. Muchas veces lo hacemos sin anestesia con una intencionalidad. Es muy doloroso, sí, pero nos interesa saber los mecanismos sensibles, dónde tiene más sensibilidad la paciente, con la finalidad de pasar el contraste más rápido en esa zona. Y por eso la histerosalpingografía logra mejores resultados. 50% de las pacientes mejoran la permeabilidad tubárica con el procedimiento. Entonces ella prueba y coloca el sistema con medio de contraste, coloca una guía, el histerómetro guiado, sabiendo previamente por ecografía cuál es la longitud del útero, y que la principal finalidad de la histerosalpingografía es el estudio de la permeabilidad tubárica. Miren, como el radiólogo coloca el sistema donde él va a colocar la máquina para poder hacer los cortes, todo se hace simultáneo. Entonces, nosotros vamos colocando el medio de contraste y él va haciendo las tomas, el técnico radiólogo. Mire la doctora, va a ir colocando el líquido por vía transvaginal y él va haciendo las tomas. Se sacan unas plaquitas del útero donde vemos el grado de permeabilidad tubárico. Así se hace la histerosalpingografía.
Y este es un procedimiento de una histerosonografía, ¿verdad? Que vimos anteriormente para identificar un pólipo. O una histerosalpingografía. Fíjense la diferencia. La salpingografía es una placa o un medio radioopaco a los genitales. Y me permite ver aquí esta tuba. ¿Qué les parece esta tuba? ¿De qué lado es y qué les parece? Lado izquierdo. Ajá, muy bien. Ajá, ¿cómo está el cote en esa tuba? ¿Se recuerdan qué es el cote? El cote es el término referido a la permeabilidad tubárica. Cuando el medio de contraste atraviesa la tuba, ¿sí? Entonces se refiere a la permeabilidad tubárica. Entonces fíjense que esta es una tuba parcialmente permeable. Hay segmentos que no son muy permeables, no tienen mucha continuidad como la tuba del lado derecho, pero a mí me interesa esta característica. ¿Qué les parece? La trompa. Que parece una masa. Como que está edematizado y como que hay un problema obstructivo. Bien. Ajá, ¿qué dice la doctora? Ok, de hablar de problema obstructivo, bueno, pudiera ser. Pero así se ve un hidrosalpinx en la histerosonografía, ¿ve? Se ve una imagen más radioopaca. ¿Por qué? Porque el medio de contraste atraviesa la mucosa, ¿sí? Y tiene esas características. El medio de contraste atraviesa la mucosa y la mucosa tubárica se ve edematizada, ¿ven? Entonces, vemos aquí el útero, el cérvix, o sea, la vagina, el cérvix. Ah, y vemos aquí la pared del útero. También vemos aquí la tuba del lado izquierdo y vemos que se continúa hasta la porción pélvica y el cote de este lado sí es positivo, ¿ven? Una trompa permeable y una trompa con hidrosalpinx. Ah, ¿qué les parece esta imagen? La histerosalpingografía permite valorar todo el útero y las trompas. Y el útero vemos, por ejemplo, el fondo uterino. Recuerden que esta rayita que va desde aquí, donde está el punto de mayor elongación, hasta la porción superior del fondo del útero, no debe ser mayor del 50% de distancia que entre los cuernos uterinos. Porque si no, hablamos de un útero arcuato. Aquí no se trata de un útero arcuato porque esa distancia es menor del 50%. Pero, ¿qué les parece esta imagen que vemos aquí? Imagen hipoecogénica, probable ismocele. Sí, bien. Pudiera ser un ismocele, sí. Pero pudiera ser también una estenosis cervical y que la estenosis cervical deje esa área allí, deje líquido en el cuello, ¿verdad? Y como estamos pasando un medio de contraste, no vemos la lesión. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer una histeroscopía a la paciente de consultorio para resolver el problema en el cérvix. Bien sea, así como hicimos se hizo la histeroscopía en el caso anterior, las imágenes que veíamos histeroscópicas, donde se veía la mucosa sobreelevada y teníamos evidencia de que esa mucosa elevada era, por ejemplo, un ismocele. En esta paciente que se le hizo la histerosalpingografía, esto pudiera tratarse un ismocele, una estenosis cervical, y aquí vemos las tubas. La tuba, por ejemplo, del lado derecho, miren cómo está. ¿Qué le parece esta tuba, mi doc? Hidrosalpinx. Ajá, un hidrosalpinx. O una tuba hematizada. O muchas veces, recuérdense los micrófonos, hoy se han portado muy bien, los felicito. Entonces, como si fueran niños. Entonces, miren, el hidrosalpinx, ¿verdad? O la hematización, a veces vemos que estas tubas son tubas en ovillo, son tubas que no tienen motilidad, pero miren del otro lado. La vemos bien, ¿ve? La vemos permeable.
Es un cote positivo. El cote solo habla de permeabilidad de la tuba. El cote no nos habla de motilidad. Eso es diferente, ¿ven? Y esta imagen, la istro se ve así, con estas imágenes óseas también. ¿Sí? Por eso a veces vamos a hacer una istro y resulta que descubrimos una osteoporosis terrible en esta zona, ¿no? Pero, ¿qué les parece esta imagen? Parece un útero arcuato. Fíjate que el útero arcuato se ve más como un corazón, doctorita. Esta fase aquí arriba se ve como, se conoce como útero en corazón. Este pudiera ser un útero. Un bicorne. Ajá, un bicorne o didelfo. Es bicorne si tiene una sola vagina. Y es didelfo si tiene dos vaginas. Dos vaginas, pero ahí se ve una vagina nomás. Eso, entonces es lo que usted dice, ¿no? Pero es el claro, es un bicorne, así es. Ajá. A ver, señor Víctor Hugo, por favor apague el micrófono. Gracias. Bien, entonces, de esos dos casos, de esas dos opciones se trata. Vamos a seguir aquí. Fíjense, esta imagen, vemos que la tuba, además de estar hematizada, son tubas en ovillo. Y es una paciente que tiene dolor pélvico crónico. Cuando la paciente llega con dolor pélvico crónico, por Dios, no manden a hacer una histerosonografía así. Pongan a la paciente tratamiento. Una doxiciclina o tetraciclina de cuarta generación, se le da a la paciente unos 10 días, mínimo una citromicina de 5 días y además las dosis de cetirizina para ella y la pareja, se trata como de una clamidiasis o como si tuviera una gonorrea, y después que se le manda a hacer la histerosonografía, porque para ir a hacer la histerosalpingografía, aquí es salpingografía, no histerosonografía, sino histerosalpingografía, la paciente, en medio de contraste, al pasar las tubas, llega al peritoneo y tiene irritación peritoneal, además de que le hacemos más propensa a infecciones, ¿ves? La infección sepsis desde el punto de vista ginecológico, entonces no debe ser. Para hacer el procedimiento, primero, y hay que hacerlo con mucha cautela, porque si uno riega el medio de contraste cuando está colocándolo por vía transvaginal, todo el estudio se echa a perder, porque ahí ya no vas a ver bien cuello. Tiene que ser muy cauteloso uno para empezar el estudio, meticuloso, poco a poco. La histeroscopía, sabemos nosotros que la histeroscopía es un procedimiento que es gold estándar para ver lesiones uterinas. No hay tratamiento de infertilidad o estudio de pareja infértil que no lleve histeroscopía. Todos los estudios para pareja infértil llevan histeroscopía. Es un procedimiento bien bonito de consultorio, se hace con solución fisiológica y se va, por ejemplo, aquí se hizo con qué finalidad. Ajá, yo veo las tubas, pero a mí me estoy viendo los ostium tubáricos, mire, los ostium. Y estoy viendo focos de endometriosis, miren los focos endometriósicos, es que no se deja poner en, ok. Entonces, estoy viendo los focos endometriósicos. Se ve tal cual como estamos viendo. Esto es un video, por supuesto que es en vivo. Y vemos los focos de la endometriosis periférica de las tubas, ¿ves? Miren. Esto es pura endometriosis. Como se ve la adenomiosis, como se ve la adenomiosis dentro del útero. Ostium derecho, la tuba derecha o el ostium derecho y el ostium izquierdo. Estos dos pasitos así básicos que hace la histeroscopía se usa para hacer ligaduras. Hay ligaduras que las hacemos por vía histeroscópica colocando nada más unos tornillitos pequeñitos de titanio. Se colocan aquí en los ostium y se hace una ligadura por vía histeroscópica. Y al colocar aquí los tornillitos, los sistemas de titanio, como si fuera un resorte, se anclan acá. Y ellos se fibrosan y de esa manera hacen una obstrucción de los ostium. Ese mecanismo de obstruir los ostium tubáricos es uno de los procedimientos bien importantes que hacemos en pacientes que tienen histerocele. En pacientes que tienen hidrosalpings. Las pacientes que tienen hidrosalping le hacemos estos procedimientos para obstruir los ostium. Porque el hidrosalpings está asociado con, muy parecida a la endometriosis, con esos elementos de embriotoxicidad que generan y aumentan las tasas de aborto. Entonces se esteriliza la paciente por vía histeroscópica. Aquí está. Miren el otro lado. Y miren los focos endometriósicos que tiene cerca de los ostium.
de la superficie uterina con los casos de anomiosis, cómo se deforma, ¿no? Y cómo es la diferencia de verlo en vivo a verlo en ecografía, totalmente diferente. Miren los focos irregulares, ¿no? Totalmente irregulares. La mucosa y el estroma con menos cantidad de estroma. En este mismo procedimiento se pueden extraer muestras para hacer biopsias y estudiar adecuadamente el tejido glandular. O me sirve muchas veces nada más para ver permeabilidad de las tubas, ¿no? A las tubas están buenas, paso un poquito el histeroscopio, veo que los óstios están bien, están en buen estado, ¿verdad? Y tomo muestra de las lesiones que hay en el endometrio. O simplemente lo que dicen algunos doctores que hacen fertilidad, es que dedicados a esta rama en absoluto, es que simplemente ellos hacen lo que se llama el peluqueo. El peluqueo es agarrar con un sistema cortante y hacer como una poda de todo el endometrio. Se hace una poda de todo el endometrio y queda un endometrio así, más rosado, más homogéneo. Se quitan todas estas estructuras con la tijera, ¿sí? Se hace una poda endometrial. Y la poda endometrial ayuda mucho sobre esos implantes endometriósicos. La paciente, en este caso muy particular, se debería colocar agonista a las NRH por al menos unos 6 meses. Y después de esos 6 meses, ver la posibilidad de que ella se embarace, una vez que ya se reposaron los focos endometriósicos. Por supuesto que depende de la paciente, depende de las condiciones, depende de la edad y de los procedimientos que le queramos ofrecer. Uh-huh. Otra de las cosas, de los procedimientos que apoyan la fertilidad, es la laparoscopía. La laparoscopía son procedimientos así que se usan, y vuelto que para hacer procedimientos quirúrgicos, que ya sabemos, por ejemplo, una colelap, una pendilap, se utilizan también en fertilidad, con la finalidad de hacer una poda o estudios específicos de las endometriosis. Una de las cosas que nos quita el sueño de nosotros son los focos endometriósicos. Las pacientes más difíciles de tratar en fertilidad o la pareja infértil de más difícil abordaje es la pareja que tiene endometriosis o la mujer que tiene endometriosis. Ah, entonces, bueno, aquí el señor conversa un poquito sobre la endometriosis. Me parece que es muy interesante, ¿no? Está hablando él de la laparoscopía, ¿no? Una laparoscopía como un elemento importante para el estudio de la fertilidad. No se escucha, doctora. Ok. Déjeme ver cómo tengo yo el audio. ¿No escuchan nada? ¿El señor lo escuchan a bajo volumen? No se escucha nada. Déjame ver. Déjame ver si tengo una opción de compartir el audio. Si no, les va a tocar ver el video. Ver el video ustedes después. Y tiene que haber una opción de compartir el audio. Ahora. Allí no escucharon nada.
No, doctora, no se escucha. Ay, sí, esto es una limitante que tenemos con el team nosotros. Lean, vean el video ustedes, porque están allí en las presentaciones, ¿no? Se lo voy a pasar dentro de poco. Vamos a seguir. La cirugía laparoscópica es muy importante, es una de las cosas en las que el señor hace énfasis, en que nosotros por vía laparoscópica podemos resolver con técnicas específicas casos que antes requerían ser más abruptos, con un abordaje más cruento. ¿Y qué queremos nosotros en la paciente infértil? Abordar una paciente, pero sin dejarle muchas cicatrices. Porque si le dejamos muchas cicatrices, se va a embarazar perfectamente, pero la señora va a abortar, ¿me entiendes? Entonces, esto es como hacer una derma a una señora sin dañarle las demás estructuras y que estéticamente quede bien, ¿no? Entonces, eso persigue la cirugía laparoscópica. Resecar elementos que antes eran extraídos a través de procedimientos invasivos y que al hacerlo de esa manera nosotros podemos ayudar a la paciente sin necesidad de dejar cicatriz. Mire el Ismocele, le resolvemos a la paciente el problema de emergente con la cesárea segmentaria, o los que escogemos hacer una cesárea segmentaria de manera electiva porque no queremos parir, pero tenemos esos problemas. Que si la sutura dentro del útero se hace de manera inadecuada o hay problemas de relaxación de la sutura o una sutura que esté, por ejemplo, mal anudada dentro del útero o simplemente habría que estudiar cuáles son los agentes causales, ¿no? Porque no quiere decir que todo lo que yo estoy diciendo sea verdad respecto al ismocele como agentes causales. Pueden ser que a una paciente le sean productos de otros eventos. Lo que sí se sabe y lo que ya vimos es que el ismocele se debe a una fibrosis del tejido y que por vía esteroscópica y por vía macroscópica se pueden resolver, ¿sí? Se pueden resolver con una tasa de embarazo adecuada y que esto nos sirva para que nosotros los ginecólogos a la hora de hacer una cesárea no estemos muy apurados a la hora de hacer la histerografía, que nos dediquemos un poquito más a hacer al menos el segundo muy plano con un poquito más de atención porque estamos claros que el útero no sangra. Y que una de las características que tenemos los ginecólogos es que hacemos la cirugía ginecológica pues rápida. Y si no rafiamos rápido la cesárea, pues la cesárea es una cirugía bien sangrante, ¿no? Es imperativo apurarse al menos en el primer plano, pero no hacerlo cruzado porque no hay mayor evidencia de que los puntos cruzados me beneficien a la paciente. Por el contrario, me van aumentando las tasas de ismocele. Entonces, nos dejamos de un lado estudiar el factor masculino. La infertilidad es un problema del binomio. Si se dan cuenta, hemos repasado nada más los elementos anatómicos que nosotros podemos estudiar en la mujer. Cuando la señora llega a la consulta, nosotros debemos estudiar elementos tanto anatómicos como endócrinos. Y se los debemos nombrar. Una paciente, por ejemplo, que tenga ovarios poliquísticos, nosotros debemos estudiar las características de sus ovarios, ¿verdad? ¿Qué características tiene el ovario poliquístico? ¿Cuáles son los elementos? No tengo una imagen del ovario poliquístico, pero ¿cuáles son los elementos del ovario que me llevan a pensar que la señora tiene una biotipología androgénica? Vamos a hacer un apartado nada más para que vean que el enfoque de la pareja infértil no es nada más hacer una ecografía, en qué fase del ciclo está, chévere, ajá, no. Y la señora no se embaraza, ¿por qué? Porque la señora es gordita, tiene sobrepeso, la señora es obesa, o la señora tiene un índice de masa corporal aumentado, tiene hiperinsulinismo, esa es la otra pregunta. Es una señora que tiene hiperinsulinismo, es una señora que tiene ovarios poliquísticos, es una señora hipotiroidea. Ella puede tener el útero perfecto, la paciente, pero si es hipotiroidea, la señora tiene más tasa de riesgo de aborto y menos probabilidad de embarazo. Además, que sabemos que la tiroides es una hormona o la hormona tiroidea que contribuye al desarrollo del sistema nervioso central fetal y que si la tiroides no tiene la levotiroxina o la tiroxina produciéndose en tasas acordes, pues entonces vamos a tener que el desarrollo embriológico del sistema nervioso central del embrión o del feto no va a ser la más adecuada, ¿sí? Entonces, todas estas cosas debemos estudiarlas, además que el hipotiroidismo se asocia más a tasas de aborto y infertilidad y está más agregado a los casos del ovario poliquístico. Otros de los casos son los prolactinomas, otras cosas que debemos hacer preguntas es sobre si la paciente tiene o no galactorrea.
Estos estudios me permiten hacer el elemento de estudio de los factores, por decirlo así, anatómicos. Pero yo debo citar a la paciente, por ejemplo, para hacer reserva folicular. Es importante hacer reserva folicular. ¿Ustedes saben qué es reserva folicular? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe que es necesario que me regrese un poco para conversar sobre la reserva? No, doctora, no. Ok. Ajá. Yo creo que nos saltamos un poquito en las presentaciones. Vamos a ver aquí el ovario, ¿no? Entonces, estos factores de la valoración transvaginal a mí me interesan. Pero en la fase folicular temprana, cuando la paciente está menstruando. No se ve la imagen, doctora. Ok, ya la voy a compartir. ¿Ahí sí? Sí, ya se ve. Sí, sí. Bien, bien. Entonces, ¿qué nos interesa hablar de reserva folicular? Creo que les debo una lámina porque si algo es importante en esta clase es que entendamos qué es la reserva folicular. La reserva folicular ha llevado controversias a nivel mundial en las escuelas que se dedican a la fertilidad. En nuestro medio está la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, que tiene su sede en Argentina, y la Red Española, la Sociedad Española de Fertilidad. Ellas han coincidido en que nosotros debemos estudiar los ovarios, porque si la paciente no ovula, no se embaraza. Y otra de las cosas es que si no tiene buenas trompas, ella se puede embarazar por fertilización in vitro, porque ese es el procedimiento. Pero es muy importante que la señora tenga una reserva. La reserva es cuánto le queda a la paciente en el inicio del ciclo menstrual. Entonces, hay dos maneras de medir reserva folicular. ¿Qué es reserva folicular? Es la cantidad de folículos antrales o preovulatorios que existe en un ovario durante la fase folicular temprana. ¿Sí entienden eso? Cuando la paciente tiene la regla, yo le voy a hacer un estudio de los ovarios. Voy a estudiar los ovarios con la finalidad de ver cuál es la reserva, el estado basal de ese ovario sin ninguna estimulación. Así como yo les decía antes, el gold estándar desde el punto de vista ecográfico para estudiar ovarios es durante la regla. Entendemos perfectamente que la señora está muy incómoda y que genera para nosotros una incomodidad porque no es muy bonito hacer el eco durante la menstruación porque estamos claros que la señora va a veces, bueno, inconveniente pues. Pero sabemos que es la mejor fase y la hacemos por el bien de la paciente. Entonces, en la fase folicular temprana vamos a estudiar la reserva folicular. Cuando estudiamos reserva folicular en el ovario, por ejemplo, supongamos que este es el ovario que mañana les traigo una lámina, ¿no? Lo que pasa es que hice dos presentaciones y les traje otra. Entonces, bueno, aquí en el ovario nosotros estudiamos folículos que queden menos de 10 milímetros, ¿sí? Puras imágenes anecoicas menores de 10 milímetros. Y esas imágenes anecoicas menores de 10 milímetros son folículos preantrales o folículos antrales. Son folículos no ovulatorios. Y esos folículos no ovulatorios deben estar entre 5 y 6 por ovario para hablar de que la paciente tiene buena reserva folicular. En las mujeres jóvenes, le va a traer reserva folicular por edad. Las mujeres jóvenes, estoy hablando de una paciente en condiciones biológicas óptimas para embarazarse, es entre los 20 biológicas. En condiciones biológicas óptimas está entre los 20 y los 25 años, tenemos que ya tiene más o menos 6 folículos preovulatorios por ovario, ¿sí? 6 folículos preovulatorios por ovario, que no se coincide con esta imagen que es un, por ejemplo, un cuerpo lúteo hemorrágico o un quiste hemorrágico el ovario. Cuando avanzamos en edad, la reserva folicular va disminuyendo y hablamos de pacientes bajas respondedoras o altas respondedoras. Las pacientes bajas respondedoras son las pacientes que tienen al menos
3 o menos folículos por ovario. Esa es una paciente baja respondedora. La paciente que tiene muy buena respuesta o que se espera que pueda tener hiperestimulación ovárica es la paciente que tiene 6 o más folículos por ovario. Y dentro de esas pacientes altas respondedoras al tratamiento de la ovulación entra la paciente con ovarios poliquísticos. Porque si nosotros recordábamos antes, la paciente basal con sus ovarios poliquísticos normales, ¿quieren que regrese un momentico a la clase? Voy a regresar a la clase de ovario. Me pasa que no la tengo abierta, creo. Déjenme ver. Sí. Aquí vamos a regresar a la clase de endometriosis. Y la clase de endometriosis nosotros la empezamos estudiando las características del ovario. Antes de endometriosis. Y antes de endometriosis vimos... ¿Cuántas clases le hemos dado a ustedes? Aquí llevamos ya varias semanas, ok. Entonces, en la clase de endometriosis, nosotros veíamos las características del ovario, ¿no? Cuando estudiábamos el ovario, no fue para nada en esta, muchachos. Aquí estudiamos características del endometrio. Y yo sé que les di una lámina donde estaban todas las características del ovario. Aquí, endometriosis. Ajá. Aquí. Por ejemplo, estos son quistes de ovario. Pero vemos, por ejemplo, estas características del ovario y vemos estos folículos preantrales. A mí lo que me interesa es que un folículo preantral en un ovario mida menos de 10 milímetros. Los folículos menores de 10 milímetros son folículos preantrales que no han alcanzado un grado de maduración adecuada. A veces, un ovario tiene buena reserva folicular, pero no tiene buenas trompas. Supóngase que el lado derecho de la paciente es el ovulatorio, pero de ese lado las trompas no son buenas. Eso quiere decir que yo puedo estimular el ovario, hacer una aspiración folicular y hacer un in vitro a la paciente. El in vitro es hacer el bebé probeta, es hacer el mecanismo de fecundación de la unión del óvulo con el espermatozoide fuera de la cavidad uterina con condiciones artificiales para que ese cigoto se desarrolle y después colocarlo dentro de la cavidad uterina. Después colocarlo dentro de la cavidad uterina para que se desarrolle la implantación. Entonces, es hacer artificialmente lo que en condiciones idóneas hace una trompa. Para eso se inventó la fecundación in vitro, para imitar el mecanismo fisiopatológico de las trompas en vida extrauterina. Entonces, si yo voy a ver una paciente en condiciones normales, quiere decir que el ovario debe tener las condiciones anatómicas y estructurales, ¿sí?, iniciales, para luego poder estimular el ovario, que tenga una reserva folicular. Porque dependiendo de la cantidad de folículos que tenga y de la hormona antimuleriana, yo voy a deducir cómo me va a responder la paciente a la medicación para estimulación ovárica. Porque recuerden que la paciente con estimulación ovárica tenía ese ovario diferente, con esas imágenes multiloculares difusas. Esas imágenes multiloculares difusas que me hablan o de una tumoración multilocular o mucinosa con mayor prevalencia o de una paciente que fue sometida a mecanismos o a técnicas de reproducción asistida. Definitivamente les debo esas dos láminas. Se las tengo que traer mañana. Para que ustedes puedan entender lo básico de la reserva folicular. ¿Por qué? Porque, bueno, simple. Cuando vamos a valorar la paciente, ustedes la traen en la fase folicular temprana y debemos observar la cantidad de folículos que tiene. Lo importante son dos conceptos. Uno,
la reserva folicular, que son mayores de 6 folículos por ovario, y 2, que los folículos antrales o los folículos preovulatorios son folículos que miden menos de 10 milímetros. Un folículo que mida más de 10 milímetros me habla más sobre un quiste funcional del ovario o una imagen quística paraovárica. Todas esas imágenes las vimos en la clase anterior. Entonces, una imagen mayor de 10 milímetros también me habla, por ejemplo, de un ovario estimulado, ¿sí? Un ovario que fue estimulado va desarrollando el folículo a medida que avanza el ciclo folicular hasta llegar a unos 15 a 18 milímetros, que es cuando colocamos los picos para estimular la ovulación. Entonces, tendríamos, lo que pasa es que la clase se enfoca a la valoración de la fertilidad desde un punto de vista más imagenológico, ¿no? El endometrioma, recorrimos los pólipos. Vemos el pólipo endocervical. Miren cómo podemos ver. Podemos ver esta imagen donde valoramos pólipos endocervicales. Miren esto. Endocervicales. Entonces, los pólipos endocervicales, ahí está el pólipo. Colocamos la sonda para valorar el pólipo y miren. Empezamos a colocar líquido, el pólipo se empieza a ver y yo puedo extraerlo y hacer una biopsia de esta zona. El problema es si el pólipo tiene pedículo o no. Y se responde, y si responde a que yo haga el procedimiento por visceroscópico y lo retire. Esa es otra de las cosas que nosotros debemos hacer a nivel del cervix, ¿no? El estudio de la posibilidad de que hayan pólipos no endometriales, sino pólipos endocervicales. Entonces aquí me sirve la histerosonografía de consultorio con la aplicación de la solución 09. Entonces tenemos que diferenciar en que sí, aquí probablemente ese pólipo me provoca una estenosis cervical, pero secundaria. Entonces me ayudo, como hemos dicho, del Doppler. Porque pudiera, recuerden que el 1% de los pólipos no son tan inocuos, el 1% de los pólipos hacen alteraciones oncológicas y por eso hay que hacer muestras. Colocamos el medio de contraste y vamos viendo. Para eso también me sirve la histerosonografía. Veamos los miomas, las clasificaciones de la adenomiosis, la cirugía del esterocele. Las técnicas esteroscópicas, las laparoscópicas. Tenemos pendiente mañana repasar a detalle el estudio ecográfico y la reserva folicular. No se me va a pasar por alto porque es una de las cosas más importantes del tema. Y empezamos a estudiar el factor masculino. Del factor masculino, ¿qué nos interesa saber pero claritos? Que la Organización Mundial de la Salud estableció parámetros para hablar de un espermograma en términos normales. Que no es igual que yo le mande a hacer el espermograma al paciente en la esquina, a que yo se la mande a hacer en una unidad de fertilidad acreditada por la Organización Mundial de la Salud. Y en Quito, por ejemplo, hay pocas. Si el pobre señor, lo que tiene que pasar por un procedimiento incómodo, aunque en realidad poco molestoso, porque solamente se va a tomar una muestra masturbándose en condiciones adecuadas que se les da al laboratorio. Entonces, se va a tomar una muestra según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Si se lo mandan a hacer ustedes en cualquier laboratorio que no esté acreditado por la OMS, el espermograma va a salir súper óptimo. O sea, el superhombre, todos son superhombres en los demás laboratorios. Porque si no hay parámetros de la Organización Mundial de la Salud, todos los espermatozoides para ellos se van a mover muy bien. El espermograma es hecho por biólogos. Biólogos acreditados por la Organización Mundial de la Salud. Esos son los estudios recomendados.
De resto, el señor va a perder sus $70, ¿sí? Que es lo que aproximadamente vale un espermograma bien hecho. Entonces, es incómodo el procedimiento y si no se le hace una unidad acreditada, pues no hacemos nada. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos estudiar en el semen según la Organización Mundial de la Salud? Debemos estudiar el volumen seminal. El volumen de semen debe ser mayor o igual a 1.5 ml. Cuando el paciente se masturba y coloca el semen en un recolector estéril, un recolector de orina, por ejemplo, estéril, debe ser el volumen mayor o igual a 1.5 ml. La concentración que se alcance de espermatozoides debe ser mayor a 15.000 por ml. El conteo total debe ser mayor a 39.000, la cantidad de espermatozoides que tenga. Pero de eso me interesa que la motilidad total sea mayor al 40%. La realidad es que de ese 40%, a mí lo que me importa cuando yo voy a tratar a un paciente por infertilidad es que su motilidad progresiva o los espermatozoides tipo A, que son los espermatozoides livianos y rápidos, sean mayores al 32%, ¿sí? Que la vitalidad espermática es un parámetro bien importante, sea mayor del 58%, y dentro de esta vitalidad espermática vea yo lo que tienen el 4%, o sea, que tienen cabezas normales con esa morfología adecuada mayor del 4%. Dentro de la mayoría de los parámetros, según la OMS, los parámetros que tiene el espermograma, el elemento como es la morfología mayor del 4% ha sido muy importante. La realidad es que nosotros consideramos que un hombre tiene buena calidad espermática cuando la motilidad progresiva es del 14% o más. Este criterio que antes era por Teicherberg considerado como un elemento favorable, para algunas escuelas sigue siendo así porque ha dado mayores tasas de respuesta a las tasas del in vitro. Si hay poca morfología espermática, es mejor irse a una técnica a un IPSI, que es la inyección intracitoplasmática de embriones, en vez de hacer un FIP sin ICSI. Se puede hacer un IPSI, que es diferente a hacer un FIP. El FIP es la fertilización in vitro y el ICSI es la inyección intracitoplasmática de embriones con la finalidad de asegurar que los pocos espermatozoides que tengamos con una morfología poco adecuada, con esa cantidad de espermatozoides logremos el embarazo. Y el otro es el número de leucocitos que tenga menor de 1 millón, ¿sí? O de 1 millón por ml, el número de leucocitos. En estos casos vemos que las pacientes no tienen procesos infecciosos, porque si no debemos hacer un cultivo del espermograma con la finalidad de después hacer unas sustinciones para ver qué bacterias específicas tiene allí el paciente y que reciba antibiótico terapia. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los hombres responden a un tratamiento con trimetoprim sulfa por 21 días aproximadamente con una dosis de 400 miligramos diario y hemos tenido buena respuesta con la mejoría, al menos de la motilidad progresiva, dándole al paciente coenzima 10 y dándole al señor antioxidantes en altas dosis. Se ha encontrado una muy buena mejoría en los parámetros del espermograma en el transcurso de 21 días a 6 semanas, que es el periodo en que se debe repetir el estudio, en 6 semanas. Siguiendo el señor, por supuesto, una dieta más regular y tomando antioxidantes. ¿Qué pregunta tienen? Es importante tocarlo del espermograma porque se mandan a hacer el espermograma en cualquier centro. Porque a veces, bueno, tienen buena pornografía en ese centro, pero el estudio no sirve cuando lo procesamos, ¿sí? ¿Sí me entienden? Eso es bien importante. Hay que hacerlo con un biólogo experimentado y que tenga un buen laboratorio. Porque no todas las unidades tienen buenos laboratorios. Por eso es la diferencia en los precios también. ¿Y aquí cuál laboratorio es? Aquí en Quito está, por ejemplo, está Endogen y está Concebir en el norte, ¿no? En el sur no hay unidades de fertilidad. Acreditadas por la OMS no hay.
Es más, con decirles que Zurita no le recomiendo para hacerse un espermograma. Tiene que ser la unidad acreditada, porque tiene que ser por biólogos. No lo hace el farmacéutico, no lo hace él, lo hace el biólogo. Y el biólogo estudió 5, 6, 7 años en su área, ¿me entiendes? Lo hace el biólogo. El espermograma no es como estudiar folículos, es diferente. No me pagan las unidades de fertilidad nada, ¿vieron? No tengo nada que ver con las unidades de fertilidad, pero son las que tienen los mejores laboratorios. Es importante que ustedes busquen las unidades acreditadas y ustedes cuando decidan enviar un paciente para estudio. Bueno, creo que vamos a dejar aquí este factor masculino. Y mañana vamos a empezar a estudiar los elementos imagenológicos del factor masculino y lo primero que les voy a dar es reserva ovárica, ¿sí? Cómo analizarlas desde el punto de vista ecográfico. Que disculpen, me faltaron esas láminas y son bien importantes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora Yurbi, en la parte anterior que usted habló sobre la enfermedad inflamatoria pélvica, la droga de elección es la doxiciclina, por 10 días nos dijo, y si al tercer día vemos que no hay resultado, obviamente asociado con los AINES que usted recomendaba el naproxen, pero si no vemos resultados al tercer día, ¿a qué otro medicamento le podríamos cambiar? ¿Y el tratamiento es para la pareja también? Sí, hacemos tratamiento para la pareja. Hay que, pues, le podemos dar, por ejemplo, ceftriaxona, ¿sí? Un gramo le damos a veces, es lo único que le damos a la pareja, ceftriaxona un gramo intramuscular, es lo único que le damos. ¿Por cuántos días? Una sola dosis. Una sola dosis de ceftriaxona está bien. ¿Y la ciprofloxacina, qué tal iría ahí? Sí, es una buena opción, pero ha ido mejor con las tetraciclinas, ¿sabes? Porque tiene mejor espectro. Porque recuerde que cubre más gonorrea y clamidiasis. El problema de la clamidiasis es que un parásito intracelular facultativo y la ciprofloxacina no lo ataca, ¿me entiende? Le iría mejor la azitromicina que la cipro. Al menos que tenga una leucorrea diferente, más bacteriana, más con la cipro, ¿no? En ese caso, que no responda, a veces ayuda tomando un cultivo cervical. Recuerde que a veces las infecciones que están en las tubas vienen secundarias a un proceso de infección vaginal, cérvico-vaginal. Entonces, a veces va bien tomar un cultivo. Bueno, me pasó. ¿Y la levofloxacina, qué tal iría ahí? Mejor, es mejor opción la levo, porque se usa la forma levógira que usar cipro. Es mejor. Claro, por supuesto. Sería entonces levo y la otra opción sería citromicina, ¿no? Con la finalidad de cubrir clamidiasis. Si no está asociado a otro elemento bacteriano. En ese caso, sería mejor tomar cultivo. Yo tuve hace poco una paciente y tenía un micoplasma hominis resistente. Entonces, de pasar la doxiciclina, la pasé a cipro, ¿sabes? Porque me pareció que usar la forma, no sé, la pasé a cipro de una. Cuando le hice el tratamiento, la señora el cultivo, porque regresó por tercera vez, yo dije, bueno, disculpe, vamos a tomar un cultivo. Entonces, la señora era sensible nada más a imipenem. Ahí ayuda a un cultivo cervicovaginal mucho, mi doctor. Ah, el meropenem también les va bien ahí. No es que les cuando va bien. Son muy resistentes. Es mejor cultivar. Cada paciente es diferente. La que yo tuve era resistente a todo y la traté con meropenem y mipenem y ahí resolvimos. ¿Entiendes? Pero después, imagínense los días. 10 días, después la pasé a cipro y llevaba unos 3 días cuando le dije, no, véngase para tomarle cultivo. Porque no mejoraba el dolor pélvico. Después de colocar el imipenem, mejoró a los 3 días de una. Hay señoras resistentes y hay que cultivarlas mejor porque se evita uno el problema que la paciente consulte y consulte. Entonces vuelve uno tedioso y al final no le brindas apoyo, ¿me entiendes? Si para utilizar el meropenem, ¿usted tuvo que internarle y aplicarle cada 8 horas por 3 días? No, se lo usó en su casa la señora. Se le colocó una vía y se le fue administrando. Era enfermera. Ya. Claro. Pero eso se lo administra cada 8 horas, creo, ¿no? Ajá, cada 8 horas. Depende de la paciente. Cuando la cosa se pone difícil, es mejor cultivar. Porque al menos a la paciente que si no crece en ningún microorganismo, lo intentamos, ¿sí me entiende? Al menos yo les hago eso.
¿Pero el cultivo de qué le hace? ¿La secreción vaginal? No, cervical. Ah, ya. Perfecto. Cervical, cervical, mi doc. Y la muestra, a veces, intento tomar una con hisopo y una con cepillo, el endocervix. Y al parecer, eso me ha respondido para manejar las EIP que están asociadas a una cervicitis crónica, ¿ves? No todas las EIP responden a las tetraciclinas. Miren, la paciente mía, por ejemplo, me respondió otra línea, ¿ves? Tal vez si le hubiera dado ampicilina pura, me hubiera, hubiera respondido mejor. Bueno, entonces cultivar es una buena opción, cervicovaginal. La vagina no, porque ya está muy contaminada, pero el endocervix se ayuda. Es como una, es una puerta de entrada para las tubas. Chévere. Bueno, vamos poco a poco, porque lo que pasa es que la fertilidad es muy, es larga, ¿no? Y debemos, aquí solamente estamos haciendo énfasis en los factores, en los elementos anatómicos. Entonces, mañana vamos a estudiar un poquito sobre ecografía testicular y los elementos importantes que nos pueden llevar al diagnóstico de patologías testiculares. Lo que pasa en el hombre es que si la patología que tiene no le afecta el espermograma, no lo tratamos. No se resuelve la patología del testículo, al menos que cause dolor. Prefiero no dejarlo tranquilito si está produciendo buenos espermatozoides. Es diferente en las mujeres, que a veces es mejor resolverla. Aquí es mejor ser un poquito más conservador. Si produce espermatozoides, lo dejamos tranquilito. A menos que sea un cáncer o un tumor de los testículos, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Entonces, ok, no está viendo la lámina, disculpe. Ajá, dime. Disculpe. Bueno, yo respecto a la clase no tengo ninguna pregunta. Yo tengo respecto al examen. Este examen se va a hacer de los tres temas que hemos visto hasta ahora, los tres primeros, o solamente los dos primeros. Los dos módulos, mi doctora. Yo le dije ahora, sí, solamente dos módulos, ajá. Okay. Ella le pasó un cuestionario y los primeros dos módulos nada más. Ah, ok. Perfecto. Porque, claro, es mejor, yo pienso que es mejor hacer de dos en dos. Y hemos conversado eso, estamos de acuerdo, ¿sí? Si no, se le va a acumular mucho material. Sí, 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 perfecto. Perfecto, doc. Muchas gracias. Yo pregunté. Y ese examen es así tipo examen universitario que tienes algún tiempo y se cierra la plataforma, o es contabilizado el tiempo o algo así por el estilo. Sí, ahora recuerde que estamos hablando como un preset. Es cuando usted entra al examen, tiene que continuarlo, por ejemplo, que le digo, en media hora, el tiempo que le den. Generalmente le dan media hora, una hora. Es en el tiempo que le den. Pero le dan dos opciones para hacerlo. Ok. Con un banco de preguntas que ya les dio la doctora Ilse, ¿sí? Y yo les voy a hacerle selección múltiple. Yo les voy a hacer la selección múltiple. Yo creo que la doctora se les colocó algunas imágenes, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Las preguntas del examen va a ser solo del cuestionario que nos van a subir o van a haber también otras preguntas, doctora Yuli? Las láminas. Las preguntas están en las láminas. De lo que hemos visto en la clase. Fíjense que yo les pongo a ustedes una imagen y ustedes ya saben qué son, la hemos visto antes. Bueno, es eso, de las clases. ¿Sí? Ok, perfecto. Ajá. Esa es la idea, porque si no, usted no les va a dar tiempo a revisar tanta información. Les damos un montón de información en dos horas. Para sacar una buena bibliografía de dos horas de clase, ustedes deberían estudiar, ¿qué les digo? Dos horas equivalente a cuatro horas de estudio, ¿sí me entiende? Sí, sí, porque es bastante denso el material. Claro. Entonces yo no me voy a complicar, voy a ver las láminas, dónde voy, y en base a las láminas, en el orden que vaya, les hago las preguntas y ya. Perfecto. Las tengo que pasar ahorita cuando termine de hablar con ustedes, porque yo soy la que estoy atrasada, ya la doctora Guevara las hizo. Ok. Ajá. Chévere. Bueno, y ya, yo las paso esta noche o en la madrugadita, se las paso hoy, pues. ¿Sí? Ok. Bueno, que descansen, que pasen buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Pasen bien, gracias. Igual, hasta mañana.
solicitar la extradición por el gobierno de Estados Unidos. Expresidente Manuel Hernández,